sus discos de oro por su calidad. Presentamos a los ganadores del Huancavilca como dúo revelación. La colección con ustedes. Mulata que construye el calor, sube su mientras ritmo se altera, altera emoción y la ansiedad se acelera, la rumba llamando, el bongo contestando, el guiro copioso, tu alma excitando, la magia, la tambora alejando temores y tu cuerpo palpita al sonar. La pregunta que sucede para ya no puedes atrapado en la danza como un pez en la red, será un magnetismo, tal vez un hechizo, o simplemente la fuerza de ritmo mestizo. Aquí voy otra vez como oyes esta vez, sacudiendo un 2-3 el ritual, continúa buscando el suelo. De mi lado tengo tocándome los cueros con el Kimba, 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 Kimba. De la mayor fortaleza tu cuerpo lo para seguir track, tu, 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 tu. Vale. Sonan los timbales, curando es todo lo que se ve y lo que se hace sentir, un calor excitante que empieza a fluir. Las ánimas benditas adentrando en los poros, espíritus ansiosos gritando un solo. Al seguirme las manos, gritando fuerte, atrayendo a la suerte, espantando a la muerte, esotero, místico, sobrenatural, Santa Bárbara bendita, librándose todo mal, todo lo negativo pa' afuera, fuera, todo lo negativo pa' afuera, fuera, que se prende la danza removiendo las piedras, que el furor no termina aunque el cuerpo duela. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Están famosísimos en Colombia, en Venezuela, en todos lados ustedes, ¿no? Sí. Este es su premio. Gracias, muchas gracias. Ven, ven.
Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes, a la revista Cine Radial, a Ecoavisa y a todo el público lindo. Voy a empezar algo extraño, pero ¿quién de ustedes podría creer que una abuelita puede componer música rap? Pues esa abuelita es mi abuelita, valga la redundancia de palabras. En una canción que se llama La Colección, yo hago unas rimas con juegos que dice: esta fabulilla súper que bacán se me ha ocurrido ahora por casualidad. ¿Quién me dio esa idea? Fue mi abuelita, 87 años de edad. Así que este trofeo Juan Cavilca va dedicado hacia ella, María Anselma Sarmiento. Gracias. Después, agradece y dedica, ahora va a agradecer Gaste. Yo quiero dedicar este premio a Dios sobre todas las cosas. Es un agradecimiento grande de parte de la colección. Quiero dedicar a mi madre, a mi amor, a nuestro público y en especial a los héroes del CENEP. Gracias. Paz. Gracias. Fuerte el aplauso, la colección en la noche de los premios Juan Cavilca. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de este espectáculo que usted merece.